Te doy la bienvenida una vez más a Humanamente, de la sección de Humanidades. Hoy te tengo una pregunta que quizá está rondando tu cabeza o lo ha hecho alguna vez. Esta pregunta nos ha asaltado a todos, tarde o temprano, y a algunos de nosotros nos ha metido en aprietos. Quizá tú ya tengas una respuesta clara para ella o quizá no, pero llegado el momento, tendrás que enfrentarte al siguiente cuestionamiento. ¿Ya sabes qué quieres estudiar cuando acabes el bachillerato? Si tu respuesta es sí, seguramente has pensado también en dónde quieres llevar a cabo dichos estudios. Si tu respuesta es no, no te preocupes, ya encontrarás la respuesta. Pero déjame decirte que estudiar una carrera universitaria no es la única opción que tienes. En nuestro programa de hoy, veremos de qué manera se les presentó la pregunta sobre sus estudios profesionales a Luna y Emiliano, qué cuestionamientos les provocó y por qué. Ya veremos si ellos tienen claro dónde les gustaría estudiar o si, más bien, todavía no han decidido nada al respecto. Pero antes, déjame contarte sobre una obra de teatro que toca temas muy similares al que hoy nos ocupa. En su breve texto dramático titulado Riesgo, Vidrio, el dramaturgo mexicano Dante del Castillo nos muestra la historia de una familia mexicana de clase media, habitantes de la capital del país. Jorge, el papá, es un hombre que trabaja muchas horas fuera de su casa, mientras Graciela, su esposa, se dedica al hogar. Tiene tres hijos, Rafael, Judith y Luis. Rafael, el más grande, trabaja como contador público al tiempo que decide qué otra cosa estudiar. En la década de los 70, época en la que la obra se escribió, era común que los contadores públicos se formaran de manera técnica durante el bachillerato y pudieran ejercer sin necesidad de haber estudiado la licenciatura. Es por esto que, a pesar de tener un trabajo, Rafael piensa estudiar algo más. Su papá lo había obligado a estudiar comercio, pero la carrera no le gustaba. En ese momento quería arquitectura. Jorge, sin embargo, consideraba que esa era una carrera muy cara que no podía pagar. Así que Rafael dejó la escuela de comercio y se dedicó a trabajar. Cuando la obra inicia, Graciela discute con Jorge y le dice que Rafael quiere hablar con él, que quiere que le dé su apoyo para estudiar aeronáutica civil. Jorge piensa que es una locura, que esa carrera es aún más cara que arquitectura y rechaza la idea sin hacer mucho caso a Graciela, quien trata de explicarle que Rafael tiene dinero ahorrado y que seguirá trabajando mientras estudia. Lo único que el hijo mayor quiere es que Jorge le dé su aprobación. Jorge, por otro lado, considera a Rafael un vago por haber dejado la carrera que él le había escogido, misma que, por cierto, Jorge hubiera querido estudiar. Finalmente, para que Graciela lo deje ver la televisión en paz, Jorge acepta hablar con su hijo mayor. Cuando se da la conversación entre el padre y el hijo, los ánimos en la casa se caldean y las palabras suben de tono. Jorge acusa a su hijo de malagradecido y de no aprovechar las oportunidades que se le han dado. Rafael, por su parte, señala el autoritarismo de su padre y el hecho de que quiere imponerle una carrera profesional que no le gusta. En fin, lo que iba a ser una charla familiar se convierte en una pelea. Rafael se va muy enojado de su casa y un rato después, su hermano menor Luis regresa diciéndole a sus padres que Rafael rompió los cristales de una tienda para que la policía se lo lleve a la cárcel. Graciela, nuevamente, le pide a su marido que ayude a su hijo mayor, que intente comprenderlo, pero Jorge dice que va a dejar a Rafael preso para que aprenda una lección. Ante esto, Graciela se opone a Jorge y le dice que si él no está dispuesto a hacer nada por su hijo, ella se va a hacer cargo, al menos de que no se lo lleven solo a los separos y que si para eso debe romper un vidrio ella también, pues que eso hará y se va también de la casa. Finalmente, cuando se da cuenta de que Graciela habla en serio, Jorge hace una reflexión sobre sus hijos menores acerca de cómo sus decisiones y perspectivas de la vida han precipitado la crisis familiar.
Le explica que todo lo que hace lo hace porque considera que es lo mejor para su familia, aunque reconoce que no se ha portado de la mejor manera y, como cereza del dramático pastel, sale detrás de su mujer y su hijo para tratar de evitar que se los lleven a la cárcel. La obra trata muchos temas, pero si nos centramos en el de los estudios profesionales, ¿tú qué opinas? ¿Te parece correcto que los padres quieran determinar el futuro profesional de sus hijos, aun cuando sean los hijos quienes vayan a solventar los gastos de sus estudios? ¿Y si los padres van a pagar todo, deben elegir qué deben estudiar sus hijos? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Jorge y en el lugar de Rafael? Ay, no. ¿También aquí están con eso? Ya les dije que no quiero ver a nadie. Soy yo, Emi. Pasa. Hola, Emi. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Me quedé esperando. ¿Esperando? Ay, claro. Íbamos a hacer la tarea juntos. Se me olvidó por completo, Lu. Perdóname. No te preocupes. Me di cuenta. Por eso vine. ¿Estás bien? Tu mamá me dijo que a ver si yo lograba sacarte de tu cuarto. ¿Qué pasó? Discutí con mis papás. ¿Por qué? Pues, ves que ahora que mi papá estuvo enfermo y en cuarentena, yo me puse a ayudar en el taller. Sí, te veías muy emocionado aprendiendo a hacer zapatos. Ajá. Nunca ha sido mi sueño ser zapatero como él, pero la verdad es que no me disgusta. Trabajar en el taller me ayudó mucho. Aprendí a manejar los materiales y empecé a agarrarle el gusto. Además de que me permitió ayudar con los gastos de la casa. Si no lo hubiera hecho, se hubiera tenido que parar la producción. Hubiéramos quedado mal a los clientes que siguieron buscándonos con todo y la pandemia. Y eso hubiera causado problemas también a futuro. Me imagino. Pero, ¿y por qué discutieron? Nada de eso suena mal. Ya lo sé. El problema es que ahora que ya puede salir, mi papá no quiere que siga ayudándolo en el taller. Dice que tengo que concentrarme en mis estudios. Pero si nunca descuidaste la escuela. ¿Verdad? Pues trata de hacer que lo entienda. El asunto es que él todavía no está recuperado del todo. Y yo siento que podría dejarme ayudarlo, pero no quiere. Ya. Pues no sé, Emi. Si no quiere que lo ayudes en el taller, yo creo que... Es que eso no es todo. ¿No? La discusión de hoy fue porque le dije que aunque no me dejara trabajar en el taller, voy a buscarme un empleo para ayudar con la economía de la casa. Con lo de su enfermedad hubo muchos gastos que no estaban contemplados. Y todo va a ser muy apretado durante los próximos meses, quizá incluso años, porque mi mamá tuvo que pedir un préstamo en su trabajo. ¿Y cuál es el problema con que quieras trabajar? ¿Qué te dijeron? Si ya casi vamos a acabar la escuela. ¡Exacto! Es que no quieren que deje de estudiar. Entonces les dije que puedo buscar una universidad que tenga carreras sabatinas o virtuales. De todos modos, ya estamos estudiando así la mayor parte del tiempo. Eso suena una muy buena idea. Podrás trabajar y estudiar y... No quieren. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Por qué no? Te cuento, pero ven, necesito tomar aire. Solo de acordarme me da coraje. Y aquí hasta ver la tele me recuerda el tema. Vente, vamos. Vamos. Pero... pero a ver, yo trabajo y estudio y, bueno, sí es más complicado. Pero no me ha impedido mantenerme al corriente con la escuela. Ya lo sé. El problema es que mis papás dicen que las carreras no escolarizadas no son buenas, que son para flojos y que no te forman igual de bien para la vida laboral. Es como si tu desempeño profesional dependiera de dónde estudiaste y en qué modalidad, y no de cuánto te esfuerces. Eso mismo les dije, pero no me escuchan. Ellos dicen que si no estudio en una universidad de prestigio, nadie me va a dar trabajo. Sí, entiendo perfecto. ¿Te acuerdas que te conté de mi abuela que siempre le dice a mi mamá que mi tío es el mejor de sus hijos porque estudió ingeniería becado en una universidad de prestigio, como dices tú? Sí. ¿Y él a qué se dedica? ¿Sí le dio más oportunidades? No, es taxista. Bueno, prestador de servicios privados de movilidad vía aplicación digital, dice él. Pero, ¿por qué no ejerce? Él dice que porque en el país no hay oportunidades. Pero la verdad es que acabó su licenciatura y luego no pudo conservar ningún trabajo porque es muy flojo y de plano no iba.
Y si alguien le preguntaba, decía que era porque no era el puesto de sus sueños, que porque él se merecía más que eso. Y la verdad es que como taxista tampoco le va tan bien porque no le dedica el tiempo necesario. Se la pasa casi todo el día en casa de mi abuela. Pues, ¿qué se imaginaba que iba a pasar cuando acabara de estudiar? No sé, que le dieran un gran proyecto de ingeniería o algo así. La verdad, yo no hablo mucho con él de eso. Espéralo, deja ver si entendí. Tu tío estudió en una escuela privada muy prestigiosa, ¿verdad? Y además, si lo hizo con una beca, quiere decir que mantuvo buenas calificaciones, ¿no? Y de todos modos trabaja como prestador de servicios, como taxista, ¿me equivoco? Para nada, así es, tal cual. Mientras que mi papá, que ni siquiera estudió una carrera en una universidad, sino que aprendió a hacer lo mismo que mi abuelo, y luego puso su propio taller aquí, en Santa Catalina, ha podido vivir de lo que sabe hacer y mantener a toda una familia por años. Ciertamente no vivimos con lujos ni nada, y a veces hay momentos difíciles, como ahora que mi papá se enfermó, pero siempre hay trabajo. Pues, ¿cómo no? Si en el taller de tu papá son muy bien hechos. Las botas que me hizo son muy buenas, mejores que las de las otras tiendas. Es que mi papá es muy dedicado. Siempre dice que si uno va a hacer algo, tiene que hacerlo bien o no hacerlo. ¿Y crees que si hubiera estudiado cualquier otra cosa, hubiera sido distinto? No, yo creo que hubiera sido lo mismo. Por cómo es mi papá, le hubiera puesto el mismo empeño a casi cualquier cosa que hubiera hecho en la vida. ¿Qué? ¿De qué te ríes? No, de nada. Solo me di cuenta de que se parecen mucho. Tú también eres dedicado a mí. Llevas muy buen promedio. Y eso que estuviste ocupado gran parte del ciclo escolar pasado en el taller. Pues para ellos, nada de eso importa a la hora de elegir una carrera. Ni siquiera me dejaron decirles que las universidades más importantes del país tienen planes de estudios sabatinos o virtuales. Nada, para ellos simplemente no es válido. Es justo como dijiste. Parece que mi calidad profesional va a depender de que estudie en un lugar o en otro, y además de manera escolarizada. Bueno, creo que sí hay universidades que se especializan más en un área que en otra, pero fuera de que tengan mejores herramientas para ayudarte en tu proceso, no me parece que el prestigio de la escuela vaya a definir tu desempeño laboral. Sí, tengo que volver a hablar con ellos, pero más tranquilo. Solo pasa que no sé qué palabras usar. ¿Cómo hacer que me escuchen? Oye, ¿ese no es Aquí les cuestiono? Sí, sí es. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aquí les cuestiono, de Jóvenes en TV. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta, su gustada sección, Aquí les reporto, donde Casimiro Catalejos, mi fiel camarógrafo, y yo nos damos a la tarea de llevar hasta sus pantallas información de interés, entrevistando a gente que, como ustedes, habitan Santa Catalina, nuestra querida municipalidad. El día de hoy, estoy preguntándole a nuestros queridos transeúntes sobre la relación entre el éxito laboral y el desempeño profesional. Pero antes de buscar a alguien para que sea nuestro siguiente entrevistado, me gustaría hacerles a ustedes, que nos miran desde casita, la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que un profesionista realiza su trabajo con buen desempeño gracias a la formación académica que recibió? Mientras piensan una respuesta, vamos a ver si nos encontramos a alguien aquí en la Plaza de San Toribio de las Vacas Flacas que pueda darnos sus puntos de vista sobre la relación entre desempeño profesional y éxito laboral. ¡Vamos, Casimiro, mi fiel camarógrafo! Busquemos arduamente a nuestro siguiente entrevistado. ¡Hola! ¡Vaya! ¡Eso fue rápido! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Mi nombre es Aquí les cuestiono! ¡Y estoy aquí reportando para Jóvenes en TV! ¡Sí! ¡Junto a mi fiel camarógrafo Casimiro Catalejos! Me parece que ya nos conocíamos, ¿eh? ¡Sí! Nos entrevistó hace poco sobre el amor y la amistad, aquí mismo en la plaza de San Toribio. ¡Ah, sí! Sí, ya lo recuerdo.
Pues si quisieran volver a participar con nosotros en Jóvenes en TV, Luna y Emiliano. Sí, ya recuerdo. Pues me gustaría que me dijeran en esta ocasión qué piensan sobre la relación entre el éxito laboral y el desempeño profesional. Yo no entiendo muy bien a qué se refiere con el éxito laboral. Yo tampoco. Aunque hace rato escuché eso, el éxito laboral, en un comercial sobre una universidad. Lo que yo nunca había escuchado es lo del desempeño profesional. Muy bien, muy bien. Vayamos por partes. En primer lugar, entiendo el éxito laboral como eso que alguien logra cuando los frutos económicos de su trabajo le permiten vivir bien y tener acceso a los servicios básicos necesarios como transporte, salud, agua potable, luz eléctrica y demás. Y también disfrutar de entretenimiento y esparcimiento. Ah, muy bien, entiendo. ¿Y el desempeño profesional? ¡Ajá! Bien. Eso lo entiendo como el conjunto de acciones, actitudes y maneras de portarse con respecto del trabajo que cada uno realiza. Entonces, si alguien lleva a cabo sus labores en el tiempo en que tiene que hacerlo, o hasta antes y con la calidad esperada o más, ¿tendría un buen desempeño? Pero si lo que hace es dejar todo para el final y luego hacerlo rápido y sin calidad, eso sería... ¿un mal desempeño? Sí, sí, sí. Exactamente. Han dado en el clavo. Entonces, ¿qué relación piensan ustedes que tenga el éxito laboral y el desempeño profesional? Yo creo que es una relación muy cercana, porque la gente que conozco que se esfuerza por hacer las cosas bien y en tiempo en su trabajo, que sería un buen desempeño profesional, ¿no? Esas personas tienen éxito laboral, como mi papá en su taller de zapatería. ¿Y usted, señorita Luna, qué piensa? Yo no estoy segura. Conozco al papá de Emi y sí, es muy trabajador. Y por el otro lado está mi tío, que no es trabajador y no tiene éxito laboral realmente. Vive con mi abuela y ella lo mantiene. Presiento que viene un pero. Pero un vecino de donde vivo es hijo del dueño de un negocio y se supone que es el gerente. Pero no hace nada y aún así vive bien. Interesante, interesante. Nos hemos encontrado con un caso donde, aparentemente, el éxito laboral no es producto de un buen desempeño profesional. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Míralo, es que yo no creo que el caso de tu vecino sea un caso de éxito laboral. Aquiles nos explicó que el éxito laboral significa vivir bien. Sí, pero con los frutos del trabajo que se realiza. Si tu vecino vive bien por ser el hijo del dueño, no realiza ningún trabajo, pues ese no es éxito laboral. ¿O sí? Creo que tienes razón. Eso no es éxito laboral. Pues entonces estoy de acuerdo en que el buen desempeño profesional es causa del éxito laboral. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por participar una vez más con nosotros en... ¡Aquí les informo! Para Jóvenes en TV, reportó Aquí les cuestiono. Volvemos al estudio. Qué curiosos son Aquiles Cuestiono y Casimiro Catalejos. Sí, pero oye, se fue sin decirnos la respuesta a la pregunta. ¿Cuál pregunta? La que le dijo a su audiencia antes de darse cuenta de que estábamos escuchando. Preguntó si el buen desempeño profesional tendría algo que ver con la formación académica. Claro, esa pregunta es justo la clave de la discusión con mis papás. Porque podríamos pensar que el desempeño como estudiante de manera parecida al desempeño profesional. Sí, una persona tiene un buen desempeño como estudiante cuando se esfuerza en aprender y obtener las herramientas que su escuela le brinda para realizar su profesión. Pero una persona que no hace el menor esfuerzo, sin importar cuántas herramientas tenga al alcance, no tiene un buen desempeño como estudiante. Estaba pensando que, además... uno puede estudiar y prepararse aun cuando no lo haga dentro de una escuela. Pienso en el ejemplo de tu papá. No creo que haya nacido sabiendo hacer zapatos. Claro que no. Él mismo dice todo el tiempo que tuvo que aprender montones de cosas. Desde usar las herramientas hasta trabajar con los diferentes materiales. Y ahora que yo estuve en el taller, me di cuenta de que no es fácil. Hay herramientas que necesitan, por ejemplo, que uno sea muy preciso, y eso requiere práctica. Yo estuve cortando retazos viejos de piel
antes de usar las navajas con la piel de unos zapatos que se fueran a vender. Sí, y esa práctica también es una forma de estudio, ¿no? Al menos es una manera de estar preparado para el trabajo. Aunque ya estoy dudando. ¿Qué o qué? Pues que en el caso de mi tío, no entiendo por qué, si tuvo un buen desempeño como estudiante y pudo mantener su beca y toda la cosa, luego no puede ponerle el mismo empeño a su trabajo. Sí, tienes razón. Eso está raro. Supongo que tiene que ver con lo que esperaba conseguir cuando saliera de la universidad. Sí, tiene sentido. Sobre todo pensando que mi abuela siempre dijo cosas como que esa escuela le iba a garantizar un gran futuro y que estudiar ahí lo iba a hacer un profesionista de prestigio. Seguro eso hizo que mi tío creyera que saliendo iba a tener el trabajo mejor pagado del mundo de la ingeniería. Y cuando se dio cuenta de que no, pues se desanimó y no ha logrado un buen desempeño trabajando. Mira, esa es otra razón para defender mi punto con mis papás. Las expectativas que uno se genera pueden ayudar a tener un buen desempeño, más todavía el lugar en el que se estudia. Mira, esa es otra razón para defender mi punto con mis papás. Las expectativas que uno se genera pueden ayudar a tener un buen desempeño, más todavía el lugar en el que se estudia. Definitivamente estoy más convencida que antes que no por estudiar en una escuela o en otra se es mejor o peor estudiante. Es más, yo creo que ni siquiera es estar en una escuela lo que hace que uno sea estudiante. Ser estudiante, prepararse, depende más bien de uno, de que uno quiera hacerlo y que busque las maneras. Sí, porque pienso que si uno termina estudiando en una escuela que no puede ofrecerte todas las herramientas, tú puedes de todos modos buscarlas por otro lado, investigar, leer. Quizá con carreras que necesiten trabajos en laboratorios o algo así, se vuelva más complicado si la escuela donde estudias no tiene las instalaciones o el equipo. Pero tampoco creo que sea imposible de conseguir las maneras. Estoy de acuerdo. En la SECU me mandaron al concurso de aprovechamiento. Y como no teníamos un buen laboratorio, la maestra Betty, que me daba química, pidió permiso en otra escuela y me llevó ahí para que aprendiera a usar algunos de los instrumentos que nos faltaban y que se iban a usar en el examen de química del concurso. Suena que fue divertido. Pues aunque no lo creas, sí lo fue. Oye, pero a todo esto ni te he preguntado qué es lo que quieres estudiar. Pues hasta ayer no estaba muy seguro. Lo único que me interesaba era poder seguir trabajando para ayudar con los gastos de acá en la casa. ¿Hasta ayer? Sí. Es que con todo esto que estuvimos hablando, se me ocurrió una idea que me llamaba mucho la atención y que puede resolver este asunto. A ver, cuéntame. Mira, ahorita que veníamos de regreso, pensé que podría buscar si hay alguna universidad que ofrezca ingeniería industrial en modalidad sabatina o de medio tiempo. Estudiando eso, puedo aplicar lo que vaya aprendiendo para mejorar los procesos de producción del taller de mi papá y así apoyar con los gastos de la casa a la larga. Eso suena muy bien, pero ¿por qué sabatina o de medio tiempo? Ah, es que eso es lo mejor de todo. Para poder enfocar mis estudios desde el principio en mejorar los procesos de producción de mi papá, necesito la experiencia del trabajo, entender las necesidades del taller. Eso me da un pretexto para seguir trabajando con él, ahorita que no está recuperado del todo. Así puedo ayudar a que las cosas mejoren económicamente aquí, en la casa a corto plazo, que era mi objetivo principal. Mira, sí que es una muy buena idea. Ya luego vas a ser todo un don ingeniero. Ojalá. Ahora solo hay que ver si existe una universidad que ofrezca ingeniería industrial los sábados y que no implique otro gasto más. ¿Vamos al cyber a buscar si existe? Va. Y además ahora sí hacemos la tarea. Va. Vamos. Como te habrás dado cuenta, hoy Luna y Emiliano se enfrentaron a un tema a partir de los deseos de los papás de Emiliano. Igual que en la obra de teatro de la que te hablé al principio, los papás de Emiliano querían algo distinto a lo que él se ha estado planteando con respecto a su futuro tanto académico como laboral. Esta clase de conflictos entre padres e hijos no son poco frecuentes en la sociedad y muchas veces surgen de la idea de que son las instituciones las que garantizan las oportunidades que uno puede tener en la vida. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Luna y Emiliano en que es más importante aún el esfuerzo de cada quien? Además de reflexionar con respecto a eso, hoy Luna y Emiliano aplicaron una técnica de lenguaje llamada discurso. Primero,
pusieron en cuestión las afirmaciones de sus familiares sobre la injerencia de la institución educativa donde se estudia una carrera a la hora de determinar las oportunidades laborales que se obtienen, aplicando la controversia. Luego, junto con Aquí les cuestiono, determinaron el sentido en el que se entienden los conceptos de desempeño profesional y éxito laboral, y la relación que encuentran entre ambos. Finalmente, Emiliano encontró una solución para su situación que le permitirá alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo, de manera congruente con su creencia de que es el desempeño individual lo que garantiza el éxito como profesionista, aplicando así la puesta en escena. Espero que nuestro programa de hoy te haya parecido interesante. Acompáñanos próximamente para ver algunos otros problemas y dificultades de las humanidades con los que Luna y Emiliano vayan a encontrarse. Recuerda que puedes visitarnos en jovenesencasa.cef.gov.mx y unirte a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, un espacio donde nos permitimos dudar para comprender. Hasta la próxima.